Santa Fe fue nuestro primer SUV desde el año 2001 y esta es la cuarta generación. Y bueno, pues se han vendido muchísimas unidades desde que se lanzó aquí en Europa. Viene con una plataforma nueva que es bastante más rígida y que hace que el coche tenga un bastidor superior al que teníamos actualmente. Aunque la estética es similar, pero bueno, el morro cambia bastante, las llantas y los detalles de los pilotos traseros y decoración alrededor del coche. Además del diésel 2200 que tenemos de 200 caballos, se introducen los motores 1600 híbrido y 1600 híbrido enchufable también, con 230 caballos y 265 respectivamente. Y el enchufable, pues con su autonomía por sí sola eléctrica de en torno a 59 caballos a casi 70 en uso urbano. Los diésel son motores muy una eficiencia muy elevada, entonces no tenemos que olvidarnos de ellos, sobre todo si se van a hacer muchos kilómetros o cuando requerimos potencia real para tirar de un carro o de cualquier otra cosa que tengamos que desplazar. Y al ser tan económicos, pues tenemos consumos bastante bajos en ellos. Acabamos de lanzar el Tucson, el Kona también, que lo lanzamos no hace mucho, y el i20 a principios fue a finales del año pasado y ahora está en plena vigencia comercial. Donde tenemos la gran competencia de las marcas europeas, pues estamos consiguiendo unas cuotas de mercado bastante elevadas. Aquí en España, pues estamos aproximadamente en un 5% de cuota, que es bastante elevada para una marca asiática.